Hoy vamos a comenzar de la mejor manera en el sector de Minifun. Dirás, ¿qué voy a hacer el día de hoy? El día de hoy voy a estar gastándome $100 por primera vez en el servidor de Minifun. Voy a ver qué logro comprarme. Lo voy a usar, los $100 en gastarlo en mi cuenta principal, ya que pues aquí voy a obtener todas las recompensas. Y de paso quiero ver la reacción de la gente. Voy a ver la reacción de la gente, cómo reacciona. Si tú quieres participar de un sorteo, no sé, capaz que pues, sorteo un ranguito, un kit o muchas cositas diferentes en Minifun, me gustaría que comentes un emoji de dinero en la caja de comentarios. Voy a pedir una metita de 115 likes y voy a seguir trayendo más contenido de gastarme dinero en la tienda. Me gustaría que me comenten en qué modalidad quieren que me gasten, si quieren que gasten en Fynat, en Farmbox, en Lambox. Bueno, en el video de hoy voy a gastar en Lambox, en Brawlbox. Me dijeron que el día viernes de no sé cuándo van a ver este video va a salir la nueva modalidad de Pokébox, así que los invito a conectarse al servidor de Minifun. A la nueva modalidad, el PvP va a ser 1-8, es un pequeño spoiler, creo que ya salió la modalidad, pero bueno, estoy grabando esto de anticipación. Quiero que comenten si quieren que graben Survival, así que bueno, vamos a comenzar con el video y vamos a ver qué podemos comprar el día de hoy. Bueno, primero que nada vamos a meter una modalidad de Lambox, ya que es la modalidad que me gusta jugar realmente. Literalmente no tengo nada porque hace mucho que no juego Minifun. Solamente me gustaría que pongan retos o qué armadura quieren que consiga, a quién quieren que mate y a quién quieren que invite a grabar videos acá en Minifun. Así que bueno, vamos a dirigirnos a la tienda. Una vez estando en la tienda, miren, quiero que vean, hay muchas modalidades. Voy a poner mi nick primero que nada, voy a poner mi nick. Listo, ya puse mi nick, quiero que ven aquí arriba a la derecha. Y vamos a dirigirnos a la modalidad Lambo. Quiero ver primero qué cosas hay, porque hay muchas cosas. Rangos Prime, estos son mensuales, no me sirve. Kit Premiums, esto estaría muy cheto. Son re baratos, no son caros. Ok. Llaves, quiero ver las llaves. A ver qué cosas me pueden dar. Llaves Kit. Voy a probar suerte, voy a probar suerte. Objetos, voy a ver qué cosas puedo comprar. Manzanas doradas, dice manzanas. No, no, ¿para qué quiero manzanas? Bueno, estos son re caras, considero. Voy a comprar llaves, voy a comprar llaves. Voy a hacer el primer compra. No sé si me voy a gastar los $100 en este video. Lo voy a dejar para un próximo video de gastándolo en otras modalidades. Voy a comprarme... A ver, me voy a comprar dos. Tres. Creo que ahí está. Listo, voy a gastarme esto, $30, y aquí vamos a ver. Vamos a proceder a hacer el pago. Listo, el pago se realizó, así que tenemos que ir rápidamente al Minecraft. Vamos a aumentar el volumito ahí. Y vamos a esperar que me llegue la compra, loco. Ok, voy a tratar de hacer lo menos cortes posible para que ustedes vean las cosas que podemos obtener desde cero. Y yo recomendarles a ustedes que gasten. Voy a preguntar al owner si me da un código de descuento. Seguramente si hay un código de descuento, les voy a dejar aquí en pantalla para que ustedes lo utilicen en la tienda cada vez que compren cositas. Así que, bueno, vamos a ver. Me voy a dirigir a la zona de cráteres, creo que si no me equivoco es esta. Aquí está, miren, quiero que vean a ver qué cosas me pueden tocar. Argentina, España, Francia, Portugal y México. Loco. Vamos a ver si nos podemos saltear todas estas minas ya para no estar farmeando. Y bueno, vamos a ver qué kit nos logra. Quiero que comentes. ¡Sí! Me compro. No salió en el chat, no salió que compré llave. No, no me la container. Yo quería ver la reacción de la gente. No, bueno, no importa, no importa. Vamos a abrir una, a ver qué pasa. Este que quites, Portugal. ¿Qué número de protección es? 38. A ver, déjame ver una cosita. ¿Qué mina es? A ver si son buenas realmente. Portugal. Ah, la mina número 10. Ah, buenísima. Es re buena, es re buena, es re buena. Pensé que no iba a ser tan gran cosa. No me dan manzanas ni nada por el estilo. Pero bueno, creo que eso lo podemos farmear nosotros mismos. Me tocó un México. Creo que México es la primer mina. La voy a dejar acá. A ver, este es un... Me acaba de tocar el mejor kit de Minifun. ¡Wow! 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 Vámonos, pibe. Ok. No puede ser. Me tocó otro Argentina. Otro México. Una España. Otro España. Bien, nada mal. Otro Portugal. Y me queda la última. ¡Ay, Dios mío! Por favor, otro Argentina. Por favor, otro Argentina. ¡Ay, otro Portugal! Bueno, bueno. Está bien. Me sirve. Me gusta, me gusta. Acá, bueno, mi rango, quiero que vean mi rango. Me otorga para sacarme algunos kits. Me puedo sacar estos kits, así que los voy a guardar acá. Venimos aquí a la zona de aquí para ver el orden de mina, porque realmente no lo sé. Perú, México. Perú es mejor, ok. México por aquí. Después de Portugal sigue Francia, que esa no me tocó. Y me tocó dos kits Argentina. A ver, vamos a ver, me quieren regalar cositas encima, loco. Oh, me regaló un kit. Bro,
¿Qué tal acá? Bueno, República Dominicana es la mina número 6. Bueno, no es tan mala que digamos. Muchas gracias, señor Lul XD. Bueno, ahora realmente me dio mucha, pero mucha, mucha curiosidad de saber qué más puedo comprar. Loco, voy a entrar a Landbox. Objetos. No sé si comprarme las noches. Literalmente son re caras, loco, las noches. Llaves. Ya me compré las llaves. Kit premium. Voy a comprar los kit premium para tenerlo. Ahora, el problema de esto es saber si estos kits son permanentes o los puedes reclamar una sola vez. A ver, voy a comprarme el kit Fun. A ver qué significa. Dice, al adquirir este paquete recibes un gran kit con las siguientes cosas. Protección de no sé qué. Al comprar este paquete seguro tener un espacio. Kit Fun Mundial Estelar. ¿Qué protección es esta? 48. Voy a entrar a mi Minecraft. Un segundito. Ah, es mucho mejor que esta. Ok. A partir de la estelar ya es mucho mejor que la anterior. Me voy a gastar para comprarme este kit. Listo. Compra realizada. Entramos al Minecraft rápidamente. Y vamos a esperar que nos llegue nuestro kit. Vamos a poner nuestro kit aquí. Tengo bastante kit, la verdad. Yo quiero que vean. Este va a ser el primer comienzo de Minefun. Así que quiero que vean. Vamos a lograr de conseguir muchas cosas en todo el tiempo de este mes. En este mes voy a tratar de conseguir muchísimas loot, muchísimas armaduras, herramientas, kits. Voy a matar gente, voy a morir obviamente. Horas farmeadas, horas jugadas, bloques minados y todo por el estilo. ¡Oh, míranos! ¡Oh! ¡Me llegó mi kit, papá! ¡Sí! A ver, la cabeza esta. ¡Mira ese kit, papá! Listo. Bueno, estos kits los voy a guardar acá. Les voy a poner un reto a mi gente. Ustedes me van a comentar con qué kit premium quieren que juegue. Obviamente ustedes van a elegir que juegue con el kit Fun. Pero yo les recomiendo que me comenten si quieren que comience a jugar con el Estelar. Después juegue con el Mundial. Y luego juegue con el kit Fun, que es el más chetado de todo el servidor. Ya que eso va a ayudarme a que ustedes participen en lo que vendría a ser en la serie de jugando en Minefun. Si logran matarme, obviamente no me hagan focus, por favor, se los pido, porque eso es baneable. No quiero que la gente esté baneada de Minefun, porque yo quiero que jueguen conmigo en toda la serie. Y de paso voy a estar en stream en todos los días en Twitch, por si me quieren seguir de paso. Lo voy a dejar todas las redes sociales del servidor y Twitch en la descripción. De paso, si quieren descargar algún texture pack mío que yo utilice en los videos, lo pueden descargar en mi disco. Vamos a comenzar farmeando la primera mina. De paso les muestro dónde está el easter egg. Yo no quiero usar ahora, solamente es gastar dinero el día de hoy. Ok, sacamos esto, hacemos esto. El easter egg se encuentra de este lado, a ver. Sí, exactamente, no cambió. Acá podemos saltearnos toda la mina Colombia. Así que... Bien, una vez que farmeamos un stack, venimos aquí al aldeano y compramos la otra hacha. ¿Cómo está mina, guacho? No me da que tengo que comprar aquí el palito. Acá compro la hacha, ok. Esta es la instaminación. Con 9 ya pueden instaminar, a ver. No, no pueden instaminar, ¿qué dije? Ok, bueno, tengo un stack. Creo que con un stack me puedo comprar. Creo, no sé realmente. Voy a comprarme 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, con un stack ya se puede farmear tranquilamente. F3 más B. No instamino para nada. No importa. Quiero conseguir manzanita. Voy a esconderme mejor. Necesito conseguir un buen pico realmente para instaminar. Me podría sacar un pico para instaminar realmente. Pero voy a conseguir las cosas de cero. Yo quiero que en este video recién comenten ustedes con qué kit quieren que juegue. Yo ya tengo todos los kits. O me pueden comentar con qué kit quieren que... Con qué kit de las minas quieren que juegue. En Argentina, Francia, México, República Dominicana, Colombia. Que trate de sobrevivir un video con el kit Colombia, con el kit madera. Creo que voy a morir de un hit realmente. Así que es al pedo jugar con el kit madera. Lo podré comprobar ahora mismo, así que lo vamos a comprobar a ver si morimos de un hit. No, no quiero tener mi primer muerte, así que mejor no. Listo, tenemos 4 stacks. Me podría comprar telaraña, me voy a comprar un stack nomás. Vamos a comprar manzanita. 1, 2 y 3. Bueno, ya tenemos manzanita y me alcanza para otra telaraña. Voy a intentar hacer PP con alguien, a ver. Ok. Bueno, me corrió, no sé por qué, tiene miedo. Hay bastante gente conectada, estoy grabando este video muy temprano realmente. Obviamente aprovecho de que cuando hay poca gente, farmear todo lo posible, porque si no puedo morir cuando haya mucha gente. Sabía. Escuché un pasito, loco. ¡Ay, no! ¡No, guacho! Ok. Tranquilo, Tranquilo, papá, No te haga el piola. No tengo cizalla. Oh, ¿qué les digo? Aquí tengo cizalla, papá. Encontré cositas. ¡Oh!
Ok, corrí. ¿Qué conseguí? ¡Ah! ¡México! Es mejor que la que tengo, ¿bien? ¡Elita es Perú! ¡A la verga! Listo. Espada, listo. Mejor espada. ¿Qué es esto? ¡Lana! Ok. Explorando por el mapa me conseguí eso, guacho. Bien, bien. Hicimos buen avance. Uy. Tiraron cosas acá. República, creo que este. A ver. Filo 28. República Dominicana. 30. 40 es mejor que la que tengo encima. Bien. República Dominicana. Bueno, tengo un espelú. Colombia. Tenemos más rockets. Y tenemos una espada República Dominicana que la voy a guardar porque por si muero, ¿sabes? La voy a guardar. Guardar ahí. Voy a guardar estos cosos. Y la lana. Bien. Oye, sobrevivimos bastante bien, ¿eh? Sobrevivimos bastante bien. Pensé que iba a morir realmente, pero... Ok. Ay, no, por favor. Ay, no le pegué, no le pegué. Dale, dale, dale. No, eres. Okay, no. Vamos a ver si puedo matar a este. ¡Muere! ¡Está un hit! ¡Está un hit! ¡Está un hit! ¡Está un hit! Lo mato en el aire, lo mato en el aire. Lo mato en el aire, por favor. ¡No corras! No, me corrió. No tengo ni poción de fuerza, ¿sabes? Vamos a dejar el video hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si quieren participar de un ranguito o algún sorteo que voy a estar haciendo por los $100 que he gastado en este video. Bueno, no le he gastado todo porque quiero dejar para que ustedes comenten qué kit quieren que me compre en el próximo video. Por si logro morir muchas veces, me compro varias veces el kit. Así que comenten con qué kit quieren que juegue y yo lo voy a estar jugando. De momento, me he gastado $30. Bueno, me he gastado unos $35, si no me equivoco, con el kit que he comprado, con el kit estelar. Así que los voy a dejar a ustedes que comenten en la caja de comentarios. Y los espero en mis redes sociales, tanto en Discord como en Twitch, para que participen y juguemos en Minefum. Recuerden que el viernes ya abrió la modalidad de Box PvP de Pokébox.